Hoy hablamos de ti. ¿De mí? Sí, de ti. De los cambios sociales, de las oportunidades de estudio y laborales, de cultura y, por supuesto, de lo que pasa en nuestra diócesis. Quédate con nosotros. Hoy hablamos de ti. Hablamos de ti. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablando de Ti, aquí en Radio Cristo Rey. Nos da mucho gusto el poder contar con su presencia. El día de hoy vamos a hablar de un evento que aconteció el pasado fin de semana, un evento muy importante, que es el 25 Encuentro de Catequistas aquí en la Arquidiócesis de León. Y para ello se encuentra conmigo el padre Apolinar Torres, que es director de la Dimensión de Evangelización y Catequesis. Padre, bienvenido. Mucho gusto en tenerlo aquí. Muchas gracias, Tere, por invitarme. Y bueno, platíquenos, estamos ya a un evento que sucedió, pero que nos llamó la atención porque, bueno, pues todavía estamos en medio de la pandemia. Fueron catequistas de todas las representaciones de las parroquias, un muy reducido número. Que nos empezara platicando de esto, porque lo que sentimos en este encuentro precisamente fue eso, un reencuentro, ¿no? Estaban muy contentos de volverse a ver, estaban muy tristes de las pérdidas que se tuvieron durante la pandemia, porque hubo pérdidas humanas de compañeros, pero con muchas esperanzas y con muchas ganas de escuchar lo que se les dijo en dos conferencias que fueron estupendas. Bien, creo que sí estuviste ahí. O sea, sí, y es bonito pues que ustedes, aunque bueno, pues ven muchos eventos, es muy bonito cuando ustedes se conectan con los sentimientos y la vida del evento. Sí, realmente fue así como tú dices. Fue un encuentro que está aplazado un año, que preparamos desde el 19, empezamos a preparar y se hizo un proceso de eventos que por la pandemia solamente tuvimos el primero, así como lo habíamos programado, solamente el encuentro de estructuras, que fue en abril, ¿no? En febrero del 2020, a la orilla del inicio de todo esto. Y pues bueno, se fue llevando de la manera que se pudo, ¿verdad? Eran varios encuentros de decanato, de parroquia, en fin. Y bueno, pues esto también ayudó para que este momento fuera así, como un culmen de un proceso. Sí, había también tristeza porque hubo dos personas de cada parroquia que no pudieron asistir. Sí. Porque habíamos planeado que fueran cinco por parroquia, pero pues bueno, no contábamos con la ola de contagios, ¿verdad? Que tuvimos que reducir a tres. Pero todos ellos estuvieron participando de una manera muy, muy viva. Y a mí me dolió un poco que no tuviéramos tiempo porque teníamos que hacerlo corto, ¿verdad? Pero yo decía, si hubiéramos tenido oportunidad de estar juntos, de participar en todas las ideas que se manejaron en las conferencias, hubiera sido una realidad muy, muy rica. Pero igual, nosotros también pues, vamos a trabajar de otra manera, ¿verdad? Porque, pues sí, sí se nos expusieron tantos puntos importantes, tanto de la vida de todos los días de la catequesis como de la situación actual. Entonces, sí, sí vamos a buscar la manera de que se reflexione sobre estos puntos para que pues todas esas enseñanzas penetren, ¿verdad? Penetren en el corazón de todos nosotros, de todos los catequistas. Y bueno, pues realmente yo lo disfruté mucho. Lo disfruté también con ustedes y pues a mí me alegra que haya sido como un acontecimiento de gracia. Porque yo sí creo que hay momentos en la vida de la iglesia que se siente esa presencia de Dios muy especial, que consuela, que conforta, que nos anima, que nos abre a la esperanza. Es decir, vamos, no podemos cruzar los brazos y agachar la cabeza. No, tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante porque hay muchas personas que nos necesitan. Y bien, pues eso es un poquito lo que me he planteado en estos días después del encuentro. Y me da gusto, cierto es que sí. Uno extraña, ¿verdad? Pues ese evento que ya decía el padre Otoniel, es que nos dicen, ¿verdad? 5,000 catequistas en un encuentro, dice, pues en la nación nosotros abrimos los ojos, pero de verdad, cuando me ha tocado los encuentros de zona, es una fiesta, pues
pues doble o triple de grande como la que viste tú, en una zona pastoral. Es decir, sí, hay muchos catequistas que están trabajando pues en nuestra diócesis, ¿verdad? Bueno, y es una alegría, ¿verdad?, que no se acabe el ánimo, porque sí ha habido, bueno, muchas personas, yo creo que ustedes se han dado cuenta, personas que vienen a un susto, a una depresión, a un miedo, ¿verdad? Y ahí creo que eso no se veía. No, todos querían trabajar, querían aprender, querían, pues tenían la esperanza de continuar, ¿no? Claro que sí. Porque hay retos muy importantes y yo quisiera que me platicara de ello, porque yo noté varios retos ahí, seguramente usted identifica más, padre. Yo veía que ustedes son escuela de fe y tienen el mismo reto que todas las escuelas ante esta pandemia, ¿no? Las deserciones, el miedo que usted nos dice de los padres de familia, de los niños, pues de salir, de reunirse y demás, pero pues la vida continúa. Y por otra parte, también lo mencionaron ahí, el nuevo directorio de catequesis, ahí la capacitación. Y otra cosa que yo ligué, no sé si sea tal cual, cuando estaba hablando en la misa el arzobispo, don Alfonso, que decía, bueno, es que los catequistas deben de estar conscientes de que deben de estar hacia adelante con Cristo, y me recordó que hay casos de catequistas que no son catequistas de la diócesis, ¿no? Sí. Y es un problema que también se tiene que regular, sí. Combatir, no sé. Bien, sí es muy triste, ¿verdad?, que nosotros tengamos, catequistas entre comillas. Sí. Porque un catequista es, bueno, desde la carta del Papa, carta apostólica, va a ir caminando hacia un ministerio, y cuando un catequista no piensa en un ministerio, es decir, en un servicio a la iglesia, que piensa más bien en sus propios intereses, pues deja de ser un catequista, porque no está dentro de un ministerio. Y bueno, también por ahí en las conferencias se afirmó, ¿verdad? Nosotros ya no somos simples profesores. Uh-huh. O sea, los catequistas no podemos ser simples profesores. Tenemos que ser testigos. Y cuando una persona está haciendo las cosas por un interés material y engañando a la gente, pues ¿dónde está su testimonio de verdad? ¿Dónde está su testimonio de servicio? Entonces automáticamente no se puede nombrar catequistas, no se puede nombrar así. Pero bien, el señor arzobispo, bueno, a mí me dio mucho gusto que asistiera, ¿verdad? Porque también, pues, la situación no es tan sencilla, pero ya cuando nos dijo, ahí estoy. Bueno, todos nos alegramos mucho, ¿verdad? Y yo sí creo que, pues, él, en su presencia, ¿verdad? En su presencia, en medio de sus catequistas, ¿verdad? Porque son los dedos de la mano, ¿verdad?, que llegan hasta el final de la fila. Pues que él esté en el centro representando a nuestro Señor, el buen pastor, pues eso a todos nos alienta, ¿verdad? Y bueno, con estas orientaciones que nos dijo, de alguna forma las sentimos así como una responsabilidad y una fuerza, porque ambas cosas pues nos tienen que alentar y nos tienen que aclarar cómo debemos de actuar, tanto con nosotros como con esas personas que se hacen pasar por catequistas, pero realmente no les interesa un ministerio, un servicio en medio de la iglesia. No, yo creo que queda claro, ¿no?, por lo que hemos sabido, que les interesa más bien el cobro económico, sí. ¿No? Y el problema es después para las familias, que de pronto llegan a continuar con los sacramentos y resulta que no era válido el anterior y así. Es problemático. Sí, bueno, yo conozco algún caso ahí cercano, ¿no?, de personas que yo conozco. Les cobraron una determinada cantidad, no les dieron ni un solo tema, ni a los niños, ni a los padres de familia, y les dieron dos sacramentos, confirmación y primera comunión. ¿Y? O sea, y uno dice, bueno, pero ¿cómo se atreven a hacer eso, verdad? Y más porque están proclamando una fe. ¿Y en esos casos qué pasa, padre? Bien, a veces cuando ya lo hicieron, pues ¿verdad? Sí. Ya lo hicieron, yo les digo, bien. Yo invito a los padres de familia a que pongan a sus niños en la catequesis y hagan su recorrido normal, su proceso normal, porque es un proceso de fe. Entonces yo les recomiendo, déjenlos que hagan su proceso de fe, aunque ya hayan hecho sus sacramentos, porque igual pues cuando fue
Sí, es el problema que nos encontramos. Fue un sacerdote, fue un obispo, un vicario episcopal, o, es decir, los que administran los sacramentos, la confirmación y la primera comunión, bueno, un sacerdote. Entonces, pues ahí está el sacramento, pero la formación es la que falta. Exacto. Pero eso yo les recomiendo. Y cuando es un sacerdote que no tiene el permiso, ¿tienen que volver a hacer el sacramento? ¿Tienen que repetirlo? Bueno, en el caso de que se van al faro, ¿verdad? Sí. Ahí ya sabemos que el sacerdote de ahí no es propiamente un sacerdote católico como nosotros. Ellos son, dicen, de la Iglesia Católica Mexicana. Y ellos sí, juntan gente, traen camiones de un lado y de otro. Es así, sus boletas no tienen ningún valor porque no es la Iglesia Católica, es como otra iglesia, ¿verdad? Otra iglesia, y entonces ahí sí, no hay ningún valor. Y sí es muy triste, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sí. Por todo lo que les cobraron tan solo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, el esfuerzo que hicieron, irse tan lejos, lo que les cobraron y haberles tomado el pelo, porque es tomarles el pelo porque no les dicen la verdad. O sea, no les dicen la verdad, ¿por qué? Porque a ellos lo que les interesa pues son los recursos también. Y el esfuerzo que hacen las familias, porque es un esfuerzo familiar, ¿no? Sí, una alegría familiar. Y no les cobran cualquier cosa. Más triste. Más triste. Híjole. Bueno, pues es un asunto, y ese es un asunto pequeño de todo este mundo que es la catequesis, porque de verdad que sí, todos estos años que deben de estudiar los chicos y que muchas veces los papás desconocemos, y que es importante para su formación, para su espiritualidad. Sí. Por ahí, bueno, creo que el padre Otoniel también lo tocó, ¿verdad? De decir, ¿dónde ustedes ven que un padre de familia diga, oiga, vengo a inscribir a mi hijo en la primaria, pero le voy a dar un dinero para que me lo pase a sexto? Dice, ¿qué padre de familia va a hacer eso? Y si eso se hace en el conocimiento normal, ¿cómo va a ser así en el proceso de la fe? Y pues eso es claro, ¿verdad? O sea, nosotros nos formamos para ser de Cristo. Bueno, lo decía el padre Palafox, ¿verdad? Nosotros nos formamos para ser de Cristo, para actuar como Cristo, para asemejarnos a Él y a través de eso cambiar nuestra sociedad y acercarnos pues todos a Dios, ¿verdad? Y todo eso, ¿cómo se va a lograr? Si a veces los padres de familia no tienen tiempo, los dos trabajan. Sí. Ahora tiene más trascendencia que los muchachos hagan un proceso de fe. Exactamente, porque se pasan mucho tiempo solos. Sí. Mucho tiempo solos en un mundo en que cada día es más violento. Cada día vemos que la sociedad cambia, se hace más inhumana. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo un día me hizo una entrevista a una muchachita y así como un poquito, yo creo que algún maestro un poquillo mal pensado, ¿verdad? Porque, bueno, supe que era de una escuela, bueno, no de la iglesia, pues. Y me decía, la pregunta era, ¿usted cree que todavía es relevante el papel de los sacerdotes en la sociedad? Ajá. Y bueno, yo le decía, pues claro que sí. Y le digo, bueno, fíjate, ¿tú cómo les dices a las personas que andan en la violencia, que matan a cualquiera, que por quitar el celular le encajan un cuchillo a alguien? ¿Cómo le dices? ¿No les dices desalmados? Ah, muy bien. Bueno, pues nosotros los sacerdotes, y bueno, aquí cabría todos los catequistas, nos dedicamos a ayudarle a las personas en su alma para que no sean desalmados. Es decir, si de verdad viviéramos nuestra fe cristiana, habría menos violencia, habría más paz, estaríamos más tranquilos, podríamos relacionarnos con muchas personas sin tanto miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que el otro tiene principios de fe. Tiene fortaleza para decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Exactamente. Y esto es lo que nos toca. Y si los padres no lo pueden hacer, los padres de familia, entonces alguien lo tiene que hacer. Porque si no, sus muchachos al rato van a estar perdidos. Si así, yo también les mencionaba, ¿verdad? Yo les decía, bueno, ¿qué sienten, verdad? Que los muchachos que estuvieron en su catequesis, yo a veces digo, los muchachos que estuvieron de monaguillos, alguno por ahí está metido en las drogas y anda en la calle. O sea, ¿cómo no nos va a doler? Pero a veces, pues no está del todo en nuestras manos. ¿Por qué? Porque a veces lo sacan de los procesos o no viven los procesos o no, o falta apoyo también de los padres, en fin. Es que es la escuela, ¿no? La escuela de la vida, la escuela de la fe, y también se requiere del apoyo de la familia. Claro. Es fundamental. Los papás, o sea, si ellos están recibiendo un ejemplo y de pronto ven algo contrario en casa, pues para un niño es complicado.
muy complicado decidir. Sí, entonces esta tarea se vuelve, no me gustaría de utilizar el término más compleja, más bien más interesante ante el nuevo directorio. Más intensa. Ante el nuevo directorio, padre. Claro. ¿Se tienen que capacitar? Claro, sí. Nosotros hemos tenido, pues, en los cursos de verano hemos tenido clases sobre el nuevo directorio y la verdad la gente se emociona mucho porque ahora cambió un poquito, o sea, los directorios todos nos van a traer grandes riquezas, ¿verdad? El anterior directorio habló mucho sobre estructuras, pero este habla más sobre la persona del catequista y combina muy bien, pues, con la carta apostólica del Papa, ¿verdad? Donde se habla ya del ministerio, es decir, sí, las estructuras, todo está muy bien, pero si la persona no es lo importante, las estructuras se caen. Entonces, es uno de los elementos que es muy, bueno, valioso y que nos ilumina en este tiempo, ¿verdad? Los catequistas tienen su espacio, deben de hacer también sus propios procesos. Ya decía el padre Otoniel, decía, nosotros estamos luchando porque en Morelia todos los catequistas vivan su encuentro con el Señor, vivan su querigma. Le dije, perdón, vamos a voltear aquí a ver cuál es la reacción de los catequistas, ¿verdad? Porque sí, a veces hasta yo, grupos de personas muy, muy cerca de la iglesia, yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes ya hicieron su proceso carismático? Y algunos me dicen, ¿y qué es eso, padre? Sí. Pero bien, bueno, pues ahí está todo el trabajo que tenemos que hacer todos, desde anunciar desde lo que es para animar a las personas a que se encuentren con el Señor, porque, pues bueno, muchas personas, ¿verdad?, siguen diciendo, recordemos hasta el Papa Francisco, recordemos lo que dijo el Papa Benedicto. La fe no viene por reencontrarnos con una doctrina, unas normas, una moral. No, es encontrarnos con una persona. Y eso me pareció también muy interesante. Y ojalá que, bueno, pues eso también nos lleve a actuar. Nos lleve a actuar con los muchachos. Sí, que también comentaban, ¿no? No nada más por seguir ciertas normas de ir a misa y todo. Se cumple, ¿no? Sino que, ¿qué ejemplo estamos dando? Claro. ¿Qué testimonio? Claro. Sí. Y una persona que se encuentra con el Señor es otra cosa. Los muchachos del seminario me preguntaban porque fui por ahí con ellos y yo les decía, bueno, se los voy a decir de una manera, a lo mejor les va a parecer raro, pero yo les digo, miren, es como estar enamorado. No sé si les aclaré algo, pero la verdad yo decía, es que eso es, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con el Señor va por ahí. Porque es de corazón a corazón, es un encuentro de corazones, ¿verdad? Es definitivo, es fuerte. Sí, fuerte, fuerte, de verdad. Decía un muchacho, ¿verdad? Decía, es que yo cuando fui a mi encuentro con el Señor, dice, yo salí y quería besar hasta los perros. Bueno, me parece un poco exagerado, pero él sentía tanto gusto, ¿verdad? De encontrarse con el Señor, que decía que sentía eso. Pero bien, hay personas que cada una cuenta su propia experiencia, pero es todos aquellos que tenemos que hablar del Señor, pues no podemos hablar solo de oídas, tenemos que hablar de experiencia, ser testigos, y pues los catequistas, pues... Con más razón, claro que sí. Que son ejemplo de estos chicos, ¿no? Pequeñitos y adolescentes y adultos. Sí. Que se dedican a, porque presentó su estructura muy completa. Claro, sí. Muy completa, porque hablando de estructura, sí decían, ¿no? Pues que los catequistas deben de estar de acuerdo a metas, a objetivos de la arquidiócesis. Claro, sí. ¿No? Y en este sentido, padre, la pregunta es, ¿qué plan tiene? ¿Cuál será lo próximo? Ya estuvo el encuentro. Seguramente después de estas conferencias, muchos catequistas, estuvieron preguntándole o tal vez llegando a conclusiones de lo que se tiene que hacer. Son muy entusiastas. Sí, la verdad que sí. Son muy entusiastas, seguramente ya con ideas. Sí, por ahí algunos me dicen, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a hacer allá? Bien, bueno, lo primero así, lo que tenemos así en puerta es el inicio de los cursos. Sí. El inicio de los cursos que ahorita, bueno, están en la reunión con los asesores de los decanatos, son los sacerdotes que apoyan la catequesis a nivel de los decanatos y estamos tratando ese asunto. Bueno, yo creo que si te das cuenta, la misma Secretaría de Educación Pública está teniendo problemas. Sí. Está teniendo problemas. Nosotros tenemos unos criterios que nos dio el señor arzobispo que ahorita, bueno, pues seguramente están comentando.
Pero pues esto es lo primero, es como nuestra preocupación, ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, yo planteaba simplemente, pues vamos a seguir los criterios que nos ha dado el señor arzobispo, que están muy bien planteados, están muy bien planteados, y nosotros sí estamos porque sí se haga la lucha de reunirnos, aunque sea con mucho cuidado. Los niños necesitan eso. Por ahí hay varios estudios, yo creo que también ustedes los han visto, varios estudios que se dice es que no se puede, no se puede seguir encerrando a los muchachos porque se les va a afectar, o sea, mucho. Se les va a afectar en su desarrollo, y más ahora que el problema de relaciones está a la puerta porque se meten en sus celulares, en sus tabletas, y ellos ya no quieren relacionarse con nadie. Entonces, más se necesita que los muchachos se encuentren, y en la catequesis lo mismo, porque la fe no se puede vivir en soledad, se vive en comunión con los otros. Entonces, este es el primer reto que traemos, ¿verdad? Y que... Es fuerte. Fuerte. A mí hasta un poco a veces me revuelve el estómago, ¿verdad? Pero bien, queremos enfrentarlo, y ahí estamos buscando las mejores maneras de hacerlo, y también un poco imitando las experiencias que se han tenido por ahí, porque pues bueno, si alguien va adelante, pues vamos viendo a ver cómo le va. Entonces, esa parte. La segunda parte, o el segundo proyecto así que traemos ya así, es pues el asunto del ministerio, ¿verdad? El señor arzobispo ya nos mandó llamar y ya nos involucró a varios sacerdotes, ¿verdad? Y ya empezamos a trabajar en el subsidio para que, pues bueno, se haga el camino hacia la recepción del ministerio así como tal, ¿verdad? Recepción como el ministerio. Esto sí se combina con todo esto que vimos en el encuentro. ¿Por qué? Porque la manera de ver la catequesis ahora, tenemos que cambiarla un poco, ¿verdad? Y en medio de esta situación, con mayor razón, tenemos que entender que más que vaciarles un montón de conocimientos, que quedó creo muy claro, tenemos que vaciar testimonio, tenemos que vaciar experiencia, tenemos que vaciar encuentro, tenemos que llevarlos al encuentro del Señor, y más preocupados que sepan un montón de cosas, ¿verdad? Que por supuesto no se contradice, porque no. Cuando se ama se quiere conocer, cuando se conoce se ama más, o sea, y se entiende, exactamente, o sea, hay una relación, pero de todas maneras igual sí tenemos que subrayar un poco más lo que no subrayábamos, ¿verdad? La parte del encuentro y la parte del testimonio. Lo mismo respecto al ministerio. El ministerio nos exige, y como tú decías, hay que prepararnos. Bueno, va a exigir un proceso de preparación, que este itinerario lo tiene que dar la Conferencia del Episcopado Mexicano, y yo me imagino que ya están trabajando en eso. Y entonces, bueno, los catequistas, aunque nosotros ya tenemos uno, que yo creo que no va a variar tanto, ¿verdad? Porque hemos estado actualizando todos los procesos de formación de los catequistas, con todo lo que va saliendo, con todos los documentos. Entonces no va a variar mucho, pero de todas maneras sí va a tener sus puntualizaciones, y esto seguramente va a ir por este lado que mencionábamos, ¿verdad? Pues sí. Y entonces, bueno, pues ya veremos. Ambas cosas pues nos invitan a que los catequistas, bueno, vamos como en el proceso del encuentro, encuentren su identidad, quiénes son, y quiénes son en la iglesia, y en medio de la iglesia, y en medio del mundo, ¿verdad? Que fue de lo que se trató la segunda conferencia del padre Palafox. Y también que los catequistas sepan cómo transmitir el mensaje. Que la verdad, a mí esa parte sí me emociona mucho. Yo tuve muy buenos catequistas. Yo de verdad amaba estar en la catequesis. Yo me gustaba mucho, ¿verdad? Yo siempre digo que yo estudié mucho la catequesis cuando era niño, ¿verdad? Porque me gustaba aprenderme las cosas, porque era eso, ¿verdad? Sí. Era aprenderme y sacar los dieces en los exámenes y esas cosas. Pero yo decía, y si faltaba que nos llevaran más a la experiencia. Pero bien, ahora lo tenemos, ¿verdad? Pero cierto es que nuestros papás sí nos dieron experiencia de Dios, desde muy pequeños. Y ahorita eso falta. Eso falta.
por la ausencia, por las mismas necesidades económicas, sociales, hemos cambiado mucho como sociedad. Sí, sí. ¿No? Y hay que recuperar ciertas cosas, sobre todo estas. Sí, pero fíjate, yo creo que en el caso de los papás, no es cuestión del mucho tiempo. O sea, a veces ellos se ponen nerviosos. Es que nos van a pedir mucho tiempo para los niños. Les digo, no, no es mucho tiempo, es calidad de tiempo. Y todavía eso no lo entendemos. ¿Cuál es la calidad de tiempo de lo que el papá le tiene que dar a su hijo? Pero el día que lo encontremos va a ser una muy buena fórmula. Sí, sí, sentarse simplemente a escucharlos. Claro, claro. Eso es algo que es tan valioso ahora, sentarse a escuchar a otra persona y tan escaso. Sí, y por ejemplo, cuando yo ya desde que era catequista, porque también fui catequista antes de entrar al seminario, nos enfrentábamos, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar a un niño del amor de Dios? Del amor del Padre Celestial. Si ellos tienen un papá que los golpea, que los maltrata, que siempre llega borracho, que golpea a la mamá. Pero si tenemos un papá que, ponte, no los vamos a creer modelos porque pues no hay gente perfecta, ¿verdad? Pero como tú dices, que los escuche, que los abrace, que les diga que los quiere, que confíen en él, que los ama, vamos, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Como Dios los ama. Entonces ellos entenderán muy bien y no se necesita tanto tiempo. Nada más es cosa que les expliquen, ¿verdad? Mira, ¿por qué papá no está contigo? Porque voy a traerte para comer. ¿Y por qué te traigo para comer? Porque te amo, o sea, porque te amo. Porque eres muy importante para mí. Y aunque a veces cometas errores, aquí me vas a tener. Claro. Imagínate qué fácil darle la catequesis al muchacho así. La seguridad es lo principal ahorita para los niños. Yo creo que por ahí va a ir la cosa, ¿verdad, padre? Sí, porque sí. Esta epidemia, pues no se ve cuándo va a terminar. No, es triste, pero pues bueno. Dicen que los de la OMS, ¿verdad? Que yo ya no les creo mucho. Bueno, ya. Pero sí, sí, a veces me ponen nerviosos por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero ya están como declarando de que tenemos que aprender a vivir con esto. Así es. Pero bien. Sí, porque de pronto pues sabemos que ya sigue la vacunación y todo, pero nos están diciendo que esto va a durar un año más, ¿no? Y por ahí ya están hablando de una cuarta ola, cuando no estamos terminando la tercera. Es una situación compleja la que nos está tocando como sociedad y yo creo que sí tenemos que salir adelante porque yo veo dos extremos. Por un lado, los que no creen y no se cuidan y están así en actitudes nada sanas, y los que están muy asustados y no quieren salir y no quieren que sus hijos salgan y están espantados. Sí, no podemos ir por ningún lado, por ningún lado ni otro. Porque yo siempre me he preguntado por qué mucha gente se empezó a morir de infarto sin tener, o sea, sin tener enfermedad de COVID. ¿Por qué? Y yo a veces sospecho que mucho fue por miedo, porque hubo gente que sí tenía pavor, no miedo, al pavor. Sí. Tal cual, o sea, sí me tocó personas así, que no se querían acercar ni con cubrebocas ni nada, pero muy lejos, muy lejos. Pero tampoco no podemos tener esa actitud de irresponsabilidad. No. Porque a fin de cuentas ellos son los que mantienen las olas. Pues, ¿quién más? Exacto. Y después tenemos que pensar en los niños. Por ejemplo, los niños pequeños que apenas se supone que iban a entrar al kinder y que están viviendo esto. Los que están entrando a ciertas etapas importantes de la vida y que de pronto les tocó esto, para ellos va a marcar su vida. Sí. Sí. Sí, el otro día alguien platicaba. Dice, ahora comprendo por qué mi papá se lavaba tanto las manos. Y dice, porque descubrí que le tocó la gripe española y eso le afectó para toda su vida. Y yo decía, bueno, ¿y esto cómo nos va a afectar a nosotros? O a los niños, como quieran. Los mayores, bueno, tenemos más forma de procesar las cosas, pero los niños. Exacto. Simplemente los adultos, ¿se ha dado cuenta que a veces no sabemos cómo saludarnos? Acostumbrados antes al abrazo mínimo de mano, ¿no? Y la gente más afectuosa, abrazo, beso. Y ahorita de pronto nos encontramos, nos da mucho gusto, pero no sabemos qué hacer. Cierto. ¿No? A mí me han reclamado, yo soy bueno para darles abrazos a todo el mundo. Y me dicen, padre. Yo les digo, te voy a dar uno de contrabando. De pronto uno se queda así como que. Sí, uno no sabe qué hacer. ¿No? Y eso, yo pienso que esas actitudes también a los niños han de decir, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo? Sí. ¿Juego, no juego con mi amigo? ¿Voy a su casa, no voy a su casa?
Nos va a tocar una situación complicada. Padre, para terminar, ¿qué mensaje le daría a la gente, por un lado a los papás, y ahora a los catequistas, que seguramente están optimistas por este encuentro? Bueno, yo quiero decirles, pues primero que fue algo de verdad maravilloso, porque sentimos la presencia de Dios en ese lugar donde nos reunimos, y ojalá que esa alegría, yo le pido a Dios, Señor, que esa alegría ellos vayan a contagiarla a sus compañeros que no pudieron ir, los que pudieron acercarse a través de las redes, pues bueno, también era una bendición. Pero ojalá que todos los que están allí en el rincón, que están tristes, que no saben qué hacer, o incluso, bueno, hasta con cierta decepción de no tener los medios para acercarse más, bien, pues yo a todos les digo que sepan que Dios está con nosotros, y nos lo dijo muy, muy claro en el encuentro, a través de cada cosa. El señor arzobispo nos habló de las presencias, ¿verdad? De las presencias del Señor. Y bueno, pues ahí estuvo de muchas maneras, y así también quiere estar con cada uno de nosotros. Entonces, bien, por ahí les vamos a pasar de nuevo los criterios que el señor arzobispo nos ha dado para la catequesis presencial o híbrida o mixta, como se quiera llevar, para que nosotros tengamos mucha claridad en qué hay que hacer, para que no vayamos con miedo a hacer las cosas, y que también estemos muy atentos, ¿verdad?, a todo lo que se vaya descubriendo para vivir con esta situación, pero que no nos paralice. Nosotros tenemos todos los textos que nos habla, ¿verdad?, de que el amor de Cristo nos apremia, ¿verdad?, y nos apremia en medio de cualquier circunstancia para seguir anunciando, para seguir ayudando a las personas a encontrarse con Él. Y bueno, ya lo dijimos, ¿verdad?, la sociedad lo necesita. Y ahora con esta situación más lo necesita, gente que anime, que consuele, gente que le saque una sonrisa a alguien, ¿verdad?, que está triste, ¿verdad? Y todo eso, pues que lo hagamos desde el fondo del corazón, donde Dios nos toca, donde Dios nos habla, no de otra manera, porque, pues bueno, ya vimos que ahora se necesita de otra forma. Entonces, pues yo los quiero animar a todos los catequistas, y que muy claro, ¿verdad?, junto con sus párrocos, con sus coordinadores, se pongan de acuerdo para enfrentar esta situación, pero con la fe en alto, ¿verdad?, con la luz de Dios en el corazón. Yo creo que de esa forma, claro que podemos ir con mucha esperanza y con mucho entusiasmo en nuestro trabajo. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que va a ser pasos muy importantes. ¿Ya tienen fecha para el inicio de la catequesis, padre? Bueno, o aproximada. Bien, sí. Tenemos nosotros... Bueno, hay variación de las parroquias. Hay, ajá, quienes ya casi están terminando sus inscripciones, hay quienes están a la mitad de las inscripciones, y todo fue de acuerdo a las circunstancias de cada lugar. Pero, bueno, algunos empezarán en septiembre, a mitad de septiembre, dependiendo del tiempo que les dieron para las inscripciones. Pero igual yo, respecto a los padres de familia, yo sí quiero animarlos, ¿verdad? Sí, hay que cuidarnos, sí, cuiden a sus muchachos, pero recuerden que sí necesitan encontrarse con los demás, y ojalá que ustedes también luchen por encontrarse con Dios, para que tengan esa chispa para hablarles del amor a sus hijos, ¿verdad? Sí, lo necesitamos. Y bueno, nada más piensen ustedes, si ustedes se sienten bien cerca de Dios, ¿les costará trabajo animar a sus hijos para que se encuentren con Dios? Claro que no, pero sí, sí hace falta que todos nos acerquemos a Dios. Así es, yo le agradezco mucho, padre, todo esto, y esperemos, bueno, seguir muy de cerca a la dimensión de evangelización y catequesis, porque va a dar pasos muy importantes en lo que resta de este año con estas definiciones, que sí van a marcar cómo vamos a continuar ahí en el camino de la evangelización. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a usted también que nos ha escuchado. Si quiere, si usted no tuvo la oportunidad de ver este encuentro, está en las redes sociales, tanto de la dimensión de evangelización y catequesis como de Radio Cristo Rey, para que usted pueda escuchar todos estos mensajes, estas conferencias que estuvieron geniales. Así que ya saben, únicamente entre a las redes sociales. Y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted muy buen día. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Recuerda, hoy hablamos de ti en Radio Cristo Rey.